general la discusión sobre el patrimonio es una discusión que tiene una gama muy amplia de problemáticas, pero cuando nosotros la vinculamos al territorio, tenemos la posibilidad de urbanizar el debate sobre el acceso, permite que buena parte de la discusión que de otra manera se presenta de manera abstracta o esencializada, pueda aterrizarse hacia preguntas más concretas que se sitúan justamente dentro de las dinámicas del espacio urbano. Como les comentaba, uno de los espacios fundamentales donde se exhibe el patrimonio es los museos, y yo quisiera entonces hablarles de la vinculación de los museos con la Ciudad de México y los retos que plantea para analizar estas problemáticas de manera integral. Estoy asumiendo que, bueno, la asistencia a los museos es parte de un conjunto de prácticas que llamamos de consumo cultural, y atender, analizar las prácticas de consumo cultural es una herramienta para entender las dinámicas espaciales y comunicacionales de las ciudades. Cuando pensamos en qué ocurre con los museos, nos damos cuenta, bueno, que sobre todo en la Ciudad de México, que el primer gran reto para analizar el lugar de los museos en el espacio urbano es que no sabemos exactamente cuántos museos hay. En realidad, las cifras son aproximadas porque las fuentes no coinciden. En el país se habla alrededor de unos 1.200 museos, bueno, entre 1.185 y 1.200, y en la Ciudad de México en realidad las fuentes oscilan entre 145 y 200. Cuando pensamos qué significa este número para entenderlo en relación a las dinámicas de otras ciudades, nos damos cuenta que es un número muy similar al de Londres, pero bueno, mucho mayor que los 100 que se mencionan de Buenos Aires, ya nos dirá Mónica si es tal, o Beijing, los 80 de París o los 50 de Madrid. Cuando pensamos en infraestructura, en realidad tenemos que irnos unas décadas atrás. El equipamiento de la infraestructura en la Ciudad de México en realidad se remonta a los años 20, muy vinculado al proceso de la Revolución Mexicana, que encontró en la dotación de infraestructura, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, una herramienta fundamental de inclusión. Una vez que triunfa la revolución, hay una serie de políticas que se dan a la tarea para generar espacios, les será familiar, por ejemplo, espacios que incluyeran, espacios de acceso a la cultura. El muralismo mexicano, por ejemplo, es una herramienta clave en esos años, pero igual lo es la construcción de museos, la construcción de teatros, de cines, todo el apoyo que se dio a las artes para fortalecer la identidad nacional. A lo largo del siglo XX, los museos se fueron multiplicando. Vemos cómo, bueno, al inicio del siglo XX había alrededor de 38 y fueron justamente creciendo, fueron desarrollándose para tener la infraestructura actual que ocupa básicamente una quinta parte o alcanza una quinta parte de todos los museos de Hispanoamérica. Vemos entonces que los museos son una infraestructura clave en las políticas culturales mexicanas. Cuando nosotros analizamos simplemente el crecimiento de los museos, en realidad nos quedamos cortos para ver cuáles son las dinámicas que nos van hablando de dónde están esos museos, de cómo se van desarrollando, de a qué sectores favorecen y qué sectores en realidad no se pueden acercar a ellos. Vemos, por ejemplo, entonces que en la actualidad hay museos, cuando pensamos solo en la Ciudad de México, en solamente la quinta parte del total de las regiones. O sea, cuatro quintas partes en realidad no cuentan con ningún museo. La Ciudad de México tiene la mayor concentración de museos del país, alrededor del 12%, y una sola delegación. La delegación es una de las formas en las que se estructura territorialmente la ciudad. Una sola delegación, para que veamos la concentración, tiene el 5% del total nacional. Eso quiere decir que hay enormes áreas del país que no cuentan con ninguna infraestructura. Coyoacán, que es otra de las delegaciones, tiene el mismo número de museos que tiene la segunda ciudad más importante del país, ¿no?, que es Guadalajara. Vemos ahí entonces cómo es una infraestructura, el lugar donde se pone en escena el patrimonio, es una infraestructura que está fuertemente concentrada. A diferencia de lo que ocurrió con los cines o lo que ocurrió con las bibliotecas, los museos están
fuertemente centralizadas. Les decía, el 62% se concentra en solamente dos delegaciones. Entonces, la concentración no es solo en el conjunto del país, sino también al interior de la propia ciudad. Los museos son una infraestructura que les queda muy lejos a la mayoría de la población. Cuando pensamos en la dimensión de la mancha urbana, ¿no?, de la zona metropolitana, estamos hablando de prácticamente 8.000 kilómetros cuadrados, ¿no?, con 28 millones de habitantes, el que solo dos delegaciones tengan más del 60% de la infraestructura, nos puede dar una idea de qué tan lejos le queda al conjunto de la población. Pueden ver en este mapa va mostrando cómo fue creciendo la Ciudad de México desde mediados del siglo XIX. La Ciudad de México a mediados del siglo XIX era básicamente el área que ven roja en el centro, y a finales o principios del siglo XXI se ha expandido a todas las áreas que pueden ver aquí. Eso da una idea, bueno, de cómo la ciudad creció geométricamente, mientras la infraestructura que crece entre los años 20 y los años 40 más o menos, se va quedando concentrada en un triángulo que está, este mapa que pueden ver en el centro es exclusivamente el mapa de las delegaciones, no es el mapa de la mancha urbana en su conjunto, quedaron entonces totalmente centralizados. ¿Por qué ocurre esto con los museos? Básicamente porque el crecimiento urbano se da sin ninguna planeación. En realidad fue acompañado solamente por la expansión, como les decía, de los cines y la expansión de las bibliotecas, pero no hubo ninguna otra infraestructura cultural que le siguiera el paso a la explosión urbana. No es solamente que no le siguieran el paso, sino que la expansión urbana se fue dando con una lógica particular, que es una lógica que en realidad va mostrando cómo se fue estructurando de una manera muy segregada, y que va haciendo que incluso en la actualidad, por esta manera desigual en la que se fue dando, el equipamiento de museos haya disminuido. Para preparar la charla, hice una comparación entre los museos que había hace una década y los museos que hay ahora, y podemos ver cómo en 11 de las 16 delegaciones, prácticamente en la mayoría, los museos fueron disminuyendo. Aquí pueden ver un mapa de 1996 y otro del 2013, y podemos ver cómo el equipamiento fue disminuyendo conforme fue creciendo la ciudad. Lo señalé con es azul. El azul son las delegaciones en donde tenemos mucha menos, donde hubo un decrecimiento de la infraestructura, que no obstante ya ser deficiente, aún así también fue disminuyendo. El primer gran problema cuando uno trata de mapear la infraestructura patrimonial es que las estadísticas, como les decía, son inadecuadas. En realidad son fragmentarias, no hay posibilidad de comparar año con año, van cambiando los criterios, y esto hace que influya en la principal dificultad para vincular el patrimonio con el análisis territorial, que tiene que ver con que no tenemos información, la información es muy deficiente, la información es contradictoria, y va haciendo entonces que haya un desbalance entre los estudios que analizan lo que se ofrece con la manera en la que los públicos se van relacionando con el patrimonio. Hay entonces fuertes dificultades para analizar la continuidad y la comparabilidad. Cuando nosotros nos acercamos a qué está ocurriendo en Hispanoamérica para darnos una idea de cuáles son las dinámicas de consumo y de qué manera se acercan los públicos a la oferta cultural, vemos que, por ejemplo, en España una tercera parte de la población asiste usualmente a los museos. En Chile es dentro de Hispanoamérica una fuente importante, nos hablan del 20% de la población, y México, bueno, muy similar, ¿no? Colombia en realidad tiene una de las asistencias más bajas con el 12%. Cuando pensamos en los que logran llegar a los museos, en realidad estamos hablando de un conjunto de vencedores de un número enorme de obstáculos para llegar. El primer gran obstáculo es dónde están los museos, ¿no? El primer gran obstáculo es el geográfico, pero hay otras barreras que en las ciudades van impidiendo el que los públicos lleguen a los museos.
Uno de ellos es sin duda el tráfico, otro es la violencia, la inseguridad, ¿no? El comercio informal y el hecho de que por la manera en la que se van estructurando las ciudades y también por la manera en la que se van reorganizando los consumos, cada vez haya muchos más consumos culturales que pasan por el equipamiento doméstico, por el internet, por la televisión, por la radio, los celulares crecientemente, y cada vez haya menos posibilidades del desplazamiento por la ciudad. Hay otra serie de barreras, además de las barreras geográficas, que tienen que ver, por ejemplo, con las barreras simbólicas. El hecho de que los edificios en los que albergan a los museos tengan una arquitectura magnífica hace que una parte de los sectores sociales consideren que no son bienvenidos, que los museos son en realidad para los que saben, son en realidad para los sectores con mayores recursos. Hay otras barreras que tienen que ver con el capital cultural, por ejemplo, que son todo ese conjunto de habilidades para identificar una oferta y para relacionarse y disfrutarla, ¿no? Está también, en muchos casos, el costo de entrada, ¿no? Está también el costo que cuesta desplazarse, ¿no? De una parte a otra de la ciudad. Está también la edad. La edad, por ejemplo, no es una barrera importante en el caso de los museos, lo es a la inversa, ¿no? Nosotros vemos cómo en las estadísticas, mientras la población va aumentando su edad, en realidad va disminuyendo sus posibilidades de atender a los museos. Pocos de nuestros museos tienen rampas, por ejemplo, para que la gente con sillas de ruedas pueda acceder, o tienen otras facilidades para que las personas que son débiles visuales o las personas que tienen dificultades para escuchar se relacionen con el patrimonio, ¿no? Cuando nosotros vemos estadísticas a nivel mundial que comparan cuál es la frecuencia de asistencia, vemos, por ejemplo, que cuando se les pregunta a los asistentes si fueron al menos una vez en el último año, vemos que mientras el 77% de los franceses acudió una vez en el último año, en el Reino Unido un 40%, una tercera parte en España, en México, bueno, solamente una quinta parte de la población logró salvar esas barreras cuando menos una vez al año. Cuando lo llevamos a un campo mucho más específico que tiene que ver ya no con cualquier tipo de museo, sino con una exhibición artística, vemos que en Francia el 50% fue por lo menos una vez a una exhibición de arte, en España baja en realidad al 25% y en México solo el 5% acudió en el último año. Esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales. Si nosotros lo llevamos ya no solamente al campo de los museos, sino también a los centros culturales, que en teoría son espacios más amables, más cercanos geográficamente en los barrios y en las colonias populares, pueden ver, bueno, lo difícil que es la situación cuando prácticamente el 90% de la población no fue en el último año a un centro cultural. Muchas de las encuestas que trabajan y que buscan explorar qué es lo que está ocurriendo con los públicos, por qué no asisten, las respuestas registran el no me gusta, ¿no? El no me gusta. Hay una serie de respuestas que tiene que ver con que me quedan lejos, con que no tengo tiempo, con que van registrando las razones por las cuales los públicos no se acercan, pero el gusto aparece como una de las razones principales para la inasistencia. Cuando nosotros nos acercamos a una perspectiva más profunda del gusto, Pierre Bourdieu es un sociólogo francés que nos ha ayudado a entender de qué manera el gusto de ninguna manera es un aspecto individual, ¿no?, de las personas, sino él dice el gusto son maneras de elegir que no son elegidas y que a partir de la manera en la que se manifiestan nos clasifican socialmente. A partir de las prácticas que vamos realizando, bueno, vamos adaptando nuestras propias posibilidades de vida a el marco que nos ofrece nuestra pertenencia de clase o el estatus, ¿no?, que nos va definiendo. Y vamos viendo justamente uno de los principales retos para analizar los consumos, y es el hecho de que clasifican socialmente. Somos tan conscientes de esta clasificación que cuando preguntamos
los investigadores sobre las frecuencias en general, tendemos a mentir, tendemos a exagerar y todos leímos muchos más periódicos de los que en realidad leemos. Bueno, declaramos leerlos, ¿no? O declaramos leer más libros de los que leemos, o todos en realidad vemos la televisión, decimos que vemos para ver documentales y programas culturales, ¿no? Y no lo que exactamente los ratings muestran, que es lo contrario, ¿no? Que son los programas que tienen menos visión. Entonces, vemos que en realidad son estrategias para construirnos una estrategia social, un lugar social, ¿no? ¿Qué ocurre con todos esos amplios sectores que podemos ver que en algunos de nuestras sociedades ocupan el 80 o el 90% de la población, cuando nos excluimos de estos beneficios en realidad que da el consumo, no solamente artístico, sino también de los medios? Vemos que tenemos menos recursos, recursos mucho más estrechos para explicarnos el mundo en el que vivimos y actuar sobre él. Esto en realidad restringe nuestras posibilidades de construir ciudadanía. Las políticas culturales que justamente reconocen que no se trata de una práctica individual, que el gusto en realidad se construye socialmente y está determinado por una serie de limitantes que tienen que ver con nuestro origen social, con el género, con la edad, con la parte de la ciudad en la que vivimos. En realidad las políticas culturales han estado mal preparadas para enfrentar estos retos. Le han dado primero muy poca atención a justamente lo que implica la formación de públicos. Se piensa que en realidad con construir una biblioteca en algún lugar o con multiplicar los tirajes de libros, en realidad eso va a fomentar el consumo con una falsa idea de lo que son los círculos creativos. Nos damos cuenta que en realidad esto no ocurre como tal. Apoyar la producción y aumentar la distribución en realidad no incrementa el consumo, ¿no? Vemos que las políticas culturales se centran mucho más en los artistas que en los públicos, se centran mucho más en la producción que en la distribución y mucho más en el arte que en la comunicación. Está hecho entonces que sepamos muy poco en realidad de cuáles son los procesos de formación de público, de cómo los habitantes, por ejemplo, de los centros históricos se relacionan con el patrimonio que está en las zonas en las que habitan y nos impide reconocer que los públicos no se forman como tales. En realidad se forman a través de los largos plazos, ¿no? Siempre estamos hablando de temporalidades medianas y largas y por la acción de distintos agentes que influyen en la manera en la que nos acercamos o nos alejamos de las ofertas culturales. Lo que ha ocurrido es que buena parte de esos agentes, la escuela, por ejemplo, fue un elemento clave durante todo el siglo XX para formar públicos. Malas políticas culturales en realidad formaron también no públicos, ¿no? Cuando nos llevan a los niños a los museos y no tienen un cuidado de que la visita sea una visita realmente significativa, realmente atractiva, ¿no? Esto va haciendo que la declinante acción estatal y el pobre papel que van jugando la escuela dan a los medios en realidad el privilegio y dan la forma para pautar de qué manera nos relacionamos con el patrimonio y van marginalizando justamente las posibilidades de entender nuestra relación con los medios y de formarla de una manera alternativa. En realidad, uno de los grandes problemas es que la relación entre la participación cultural y la desigualdad no es reconocida y poco se aborda desde las perspectivas urbanas y desde las políticas, lo que implica para la ciudad el que una buena parte de los habitantes estén marginalizados del acceso al patrimonio. En realidad, uno de los grandes problemas es que se sigue viendo a la participación cultural como un problema de gusto individual, no ligado a derechos y visto solo como experiencias de entretenimiento. Esto no ha sido siempre así. Bueno, en la actualidad, en realidad, hay en todo el mundo movimientos que han reconocido esto que les decía de lo que hay en las prácticas culturales de herramientas para fortalecer la ciudadanía. Yo quisiera hablarles de un ejemplo de un grupo en la Ciudad de México, es un grupo feminista, se llama Territorios de Cultura para la Equidad, que
ha encontrado en justamente en el acceso cultural y en hacer jugar a los grupos marginados, ellos hablan de mujeres con ciudadanías restringidas, ha encontrado en esta experiencia la posibilidad de transformar sus condiciones de vida. Territorios de Cultura para la Equidad es una experiencia posfeminista, posfeminista porque se plantea poner en el tema del placer, del acceso al patrimonio y en el tema de la sociabilidad vinculada a estas prácticas, un espacio para la transformación de lo que llaman esto ciudadanías restringidas. Han trabajado a lo largo ya de casi una década con barrenderas, han trabajado con taxistas, con indígenas que venden sus productos en el centro histórico, con meseras, con trabajadoras sexuales, con residentes locales del centro histórico y con policías, mujeres policías, han desarrollado una serie de proyectos que justamente ponen el centro en el consumo cultural como una herramienta para la transformación social. El conjunto de proyectos, bueno, les voy a hablar solo de manera muy general, básicamente se plantean tres áreas para pensar la articulación entre exclusión urbana y exclusión en los consumos culturales. Por un lado, trabajan el tema del acceso. ¿Qué hacen? Llevan a las mujeres a que jueguen el rol de públicos en su sentido más amplio. Por ejemplo, las llevan a museos, las llevan a teatros, las llevan a cantinas, las llevan a espacios distintos, las llevan, por ejemplo, a recorridos turísticos. Uno de los proyectos, que fue un proyecto con barrenderas, bueno, llevó a mujeres que se la pasaban barriendo y lavando los monumentos, pero jamás habían recibido una visita guiada para relacionarse con los monumentos de otra manera, justamente como públicos. Trabajan también el tema de la creatividad con talleres de fotografía, con talleres de narrativa, con talleres de expresión corporal y ponen un acento clave en el tema de la sociabilidad. Es un proyecto de intervención cultural que no realizan de manera aislada, sino en relación con gobiernos, con universidades, con artistas, con otros museos y con agencias internacionales. Lo acentúan en el conjunto de los proyectos de mejorar no solamente el tema del acceso, sino de lo que implica justamente ese acceso, que es justamente la posibilidad de ejercer derechos culturales a partir de incorporarse a este conjunto de los públicos del cual están permanentemente excluidas. Uno de los proyectos que les quiero comentar es un proyecto que se hizo justamente con las barrenderas. Las llevaron a visitar museos, las llevaron a Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria está al sur de la Ciudad de México y es un espacio que concentra todas las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual ellas pensaban que estaba prohibido entrar. No hay ninguna barrera que impida entrar, no es una zona bardeada, es una zona rodeada de jardines a la cual cualquiera puede acceder, pero ahí lo que operaban eran barreras simbólicas para llegar, ¿no? Cuando nosotros pensamos en derechos culturales, estamos hablando en derechos que tienen que ver, por un lado, con el tema del acceso. No solamente se trata entonces de llegar, sino también de prácticas que tienen que ver con la alfabetización para llegar, la alfabetización para disfrutar una pintura, para leer un libro, la alfabetización para disfrutar un concierto. Estamos acostumbrados a pensar la alfabetización solamente en términos de la literatura, pero se habla en la actualidad de la alfabetización visual, de la alfabetización del movimiento, de la alfabetización de la escucha, que tiene que ver justamente con proporcionar a todos estos grupos una serie de herramientas para poder identificar las ofertas culturales y para poder disfrutarlas. Yo quisiera mostrarles, bueno, en esta fotografía que ven, en realidad una anécdota que les ocurrió a estas mujeres cuando iban a acceder a uno de los museos de Ciudad Universitaria, que es un museo de la ciencia, se llama Universum. El director del museo, que es un conocidísimo científico que tiene un programa que se llama Una Dosis de Ciencia, se negó a recibir a las mujeres de manera gratuita y pidió que pagaran la entrada al museo. Las mujeres, desde luego, bueno, no contaban con los recursos para pagar la entrada y lo que hicieron, bueno, fue
volver en otra ocasión, conseguir financiamiento para asistir, pero le organizaron una manifestación justamente a partir del reconocimiento de lo que implicaba el no ingreso. Pueden leer ahí, dice, una pequeña dosis de respeto, justamente haciendo alusión a una pequeña dosis de ciencia, que es el programa de este científico. Justamente dicen al derecho a la cultura y al conocimiento científico para las mujeres trabajadoras. Ellas hicieron esta manifestación, mandaron una carta justamente diciendo que, bueno, era inaceptable decir que no había suficiente presupuesto para que estas mujeres pudieran entrar y, bueno, urgían al museo a redefinir sus políticas de cuotas de ingreso justamente y a buscar mayores recursos públicos para permitir que realmente se convirtiera en un espacio de difusión de la ciencia y no un espacio por el que hay que pagar, ¿no?, para la entrada. ¿Qué implica entonces jugar el rol de público? ¿De qué manera se vincula el consumo cultural con la desigualdad? En realidad, el consumo cultural, vemos que jugar el rol de público es un marcador de identidad y también de pertenencia. A partir de las prácticas culturales, es muy claro, lo pueden ver ustedes a partir, por ejemplo, de la música que escuchan, a partir de los libros que leen o no leen, a partir de un conjunto de prácticas culturales, ustedes se responden preguntas sobre quiénes son y a dónde pertenecen, ¿no? Las ciudades, en la actualidad, justamente cuando los estados van perdiendo el referente como espacios de construcción de ciudadanía, vemos que con la globalización las ciudades van tomando este rol y van permitiendo que los retos urbanos se vuelvan en oportunidades para revitalizar la participación y la organización ciudadana. Las ciudades son en la actualidad espacios estratégicos para estas nuevas formas de construcción de ciudadanía que ofrecen referencias mucho más concretas que las referencias nacionales. Nos permiten, entonces, son prácticas que permiten combatir la inequidad, brindando la posibilidad de un acceso igualitario a la cultura y a los medios y permitiendo también espacios de participación cultural. Cuando nosotros reconocemos esta vinculación entre consumos, patrimonio y ciudad, vemos que las prioridades para la formulación de políticas culturales que tomen en cuenta, que pongan en el centro el consumo y la participación cultural, se transforman. Implican entonces la posibilidad de combatir la inequidad justamente a partir de estrategias de inclusión que desarrollen la capacidad de los ciudadanos justamente para la escucha, la relación con los medios, la lectura, ¿no?, la escritura, el movimiento y la visibilidad. Implican también el reconocimiento y la promoción de los derechos culturales de acceso y de participación y implican también replantearnos justamente uno de los retos que les mostraba al principio, que es el de tratar de pautar, de seguir cómo se dan todos los cambios en esta área, que son cambios acelerados, el que tengamos una estadística un año y después pasen 10 o 15 años para la siguiente toma muestral, en realidad nos habla poco y nos permite pocos elementos para ir pulsando cómo van cambiando nuestras relaciones con los medios y cambiando nuestras relaciones con las ofertas culturales. Implica cambiar la perspectiva de la formación artística vinculada exclusivamente al tema de la construcción de la identidad nacional, que es justamente la que pautó el desarrollo original de la infraestructura en nuestros países, para reconocer que justamente en la formación de públicos hay espacios para la transformación de las relaciones sociales, para la construcción de la diversidad y para contribuir a la formación de ciudadanía. Esto implica entonces no solamente pensar en las políticas culturales como formadoras de audiencias, sino también estimular la participación cultural en un sentido más amplio. Muchas gracias. En las últimas décadas ha habido cambios en el campo del patrimonio y han surgido nuevos patrimonios que sobre todo han tenido mucho lugar en relación a la adquisición de protagonismo en el ámbito de la planificación urbana. Por efecto de esos cambios, digamos, así como de ese vínculo con la planificación y la gestión urbana,
digamos, de alguna manera algunos autores o algunos especialistas se han centrado en la idea del patrimonio como mercancía, digamos, como recurso, pero sobre todo como mercancía vinculada al consumo económico y simbólico. Y otros han empezado a observar que además el patrimonio empieza a aparecer como asunto público. En la primera versión, digamos, ha aparecido muy asociado a, digamos, bueno, ustedes tienen ahí simplemente un párrafo literario para empezar a pensar esto. En la primera versión, digamos, ha aparecido fundamentalmente asociada a los modelos de intervención urbana, muy reconocidos como procesos de gentrificación para algunos, pero también de recualificación, de revitalización y regeneración urbana. Si bien constituido siempre en base a políticas públicas. Mientras en la segunda parece vincularse centralmente a los procesos de demandas sociales que ejercen ciertos sectores sociales, no necesariamente vinculados a las zonas más patrimoniales de la ciudad, sino incluso a otro tipo de zonas. De acuerdo a estas dos versiones, vinculada al mercado o a los sectores sociales específicos, aparentemente relegados de las políticas públicas convencionales en las que el patrimonio era objeto de preservación, la pregunta sería hasta dónde efectivamente el patrimonio urbano se puede pensar como mercancía, hasta dónde verdaderamente se ha vuelto un objeto socialmente reconocido como asunto capaz de movilizar intereses y organizar conflictos en las arenas públicas. Para mi gusto, digamos, en realidad lo que ha habido más bien es un descubrimiento, es como que hay sectores que de pronto descubrieron el patrimonio, que de pronto vieron que el patrimonio estaba en las ciudades. Pero todavía parece ser que la problemática continúa a distancia de usos y apropiaciones sociales y sobre todo de las disputas por los espacios de las ciudades. De esta perspectiva, entonces, el patrimonio se ha expandido en la concepción del sí mismo, pero no obstante ello, no así en cuanto a su lógica de activación y de institucionalización, que parece ser que sigue siendo similar en cuanto a las políticas se refiere. O sea, todavía, digamos, las activaciones de bienes y expresiones culturales patrimoniales se sigue dando en el campo estrecho de la inercia patrimonial. En este sentido, no se aleja, digamos, de la visión que asocia al patrimonio a la cosa cultural o al objeto con poder, desapropiado de los sujetos que lo constituyen, sobre todo inserto en lógicas de adquisición cultural, donde ciertos procesos urbanos recurren, digamos, al mismo, pero recurren nuevamente en esos procesos o a partir de esos procesos de conservación, preservación y restauración propios de las lógicas de la pérdida, el rescate y la guarda. Entonces, como puede observarse incluso en el caso de aquellas demandas sociales por parte de sectores específicos, también prima la lógica de adquisición cultural, digamos. O sea, de alguna manera temen perder, digamos, que los valores que una casa antigua convertida en histórica puede llegar a tener, digamos, y en ese sentido intentan conseguir en el patrimonio un recurso de valor, pero sobre todo para cuestionar y contestar otro tipo de procesos urbanos no patrimoniales. Y creo que ahí está el punto de la cuestión. Entonces, ¿cuál sería el lugar que el patrimonio ocupa dentro del campo de las políticas urbanas contemporáneas? En primer término, parece que en buena medida ese lugar está reproduciéndose en base a modernidad y utopía. Todavía seguimos preguntándonos, en el marco de la planificación urbana contemporánea, si puede cambiarse el uso o remodelarse un edificio de valor histórico para necesidades actuales, o si la elección debe ser progreso o conservación. El patrimonio continúa entonces siendo valorado y construido como obra de excelencia cultural y monumental. En este sentido, digamos, habría como una serie de cuestiones que siguen dándose en esa clave que estoy diciendo. Por un lado, el patrimonio es visto como obstáculo, o sea, el crecimiento y los cambios constantes de las urbes requieren de demoliciones, de desapariciones o de cambios en relación a los bienes patrimoniales. El último año, como ustedes verán por allá, en la otra imagen, digamos, hubo toda una discusión, digamos, en la ciudad de Buenos Aires acerca de los vagones del metro, del subte A, de la línea A,
que eran las famosas brujas que habían sido traídas a principios del siglo XX, digamos, y la discusión se dio en relación a la antigüedad, a que tenían un pasado y a la idea de identidad y pertenencia, pero la propuesta, digamos, sobre todo de aquellos que demandaban por los vagones, era en este sentido, digamos, en el sentido de la conservación, del rescate, de la preservación, y al mismo tiempo los que discutieron y dijeron tenemos que traer vagones de China con más confort, decían el patrimonio es un obstáculo. Por otro lado, el patrimonio es visto como atraso. O sea, la idea civilizatoria del progreso urbano impediría la valorización amplia de los bienes patrimoniales. Bajo esta idea, entonces, es que lo patrimonial queda reducido a escasos bienes y escasas zonas implicadas con el mismo. Ustedes ven allí una discusión que hubo también muy recientemente en la ciudad de Dresde, en Alemania, donde UNESCO decidió quitar directamente la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad porque la propia población decidió optar por un puente muy moderno, pero que le facilitaba la movilidad dentro de la ciudad. Entonces UNESCO quitó, digamos, esa valorización. Por otro lado, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, también hace poco, se dio toda una discusión acerca de la Avenida 9 de Julio y la implantación del Metrobús en el medio, donde también, digamos, nuevamente, lo que apareció en juego es esa dicotomía entre conservar y el progreso, digamos, ¿no? Entonces, el patrimonio allí es sinónimo de atraso. Por otro lado, el patrimonio se reproduce como en su visión de trascendencia ante zonas, barrios, grupos sociales asumidos como descuidados y sumidos en estado de barbarie. El patrimonio en este caso es un excelente recurso de domesticación y moralización cultural. Y en ese sentido vuelve a acotarse a ciertos espacios y a ciertos sectores de la población. Nuevamente en Buenos Aires, buena parte de los ejemplos que tomaré son obviamente de Buenos Aires, la peatonalización que se está dando en el microcentro no está siendo pensada desde la idea del patrimonio, sino más bien desde la idea de cómo mejorar la circulación de los peatones, pero por otro lado, sin embargo, allí hay como una referencia al patrimonio como excelencia. De acuerdo a estas cuestiones, el patrimonio se inserta en lo urbano, pero no dialoga con lo urbano, y desde ya que no dialoga complejamente con lo urbano. En este sentido, nos interesa reflexionar críticamente sobre los vínculos entre las políticas de patrimonio y los procesos de gentrificación, recualificación y centralmente, obviamente, mirar un poco, digamos, qué pasa con las ciudades contemporáneas y particularmente con las ciudades latinoamericanas. Si bien centraré en esta exposición en Buenos Aires, bueno, he estado mirando un poco, trabajando para un trabajo que hemos hecho con la ciudad de Quito, qué está sucediendo con ciudades como Santiago de Chile, Quito, Bogotá, etc. Algunas preguntas que nos parecen centrales y que por supuesto no voy a desarrollar porque no tengo tiempo en su totalidad, digamos, es preguntarse hasta dónde la gentrificación son procesos o es un fenómeno urbano global. Algunos dicen que sí, yo creo que no. Si son procesos que deben ser leídos en clave de urbanismo, espacio público o vivienda, o bajo la lógica de la estética patrimonial, el estilo de vida o el hábitus cultural patrimonial. Si dichos procesos no se explican en términos clasistas y al mismo tiempo producen procesos profundos de segregación, ¿cómo se explica la extrapolación del patrimonio a espacios y grupos vinculados a la relegación urbana? Bueno, ¿por qué entonces esto llevaría además a preguntarse por qué es necesario preguntarse cada vez más por qué significa habitar el patrimonio en procesos de gentrificación y o recualificación? Lo que, sobre todo porque digamos, lo que ha sucedido con estos procesos ha tendido a producirse al margen de los proyectos urbanos. En primer término, digamos, por esto, porque se han producido al margen de los proyectos urbanos. En segundo término, porque el patrimonio, el mismo patrimonio tomado en relación a estos procesos, suele producir un menú de bienes y expresiones reificadas e incluso contribuyen a la conformación de paisajes culturales reificados. Pero incluso porque llegan a no solo reificar paisajes, sino también a reificar sujetos y grupos sociales
cuando ellos son puestos en juego. En este sentido, resulta de interés observar los efectos colaterales de estos procesos, digamos, sobre todo mirados en esa tensión entre la estética patrimonialista que se vuelve pública, el vacío de los espacios públicos cada vez mayor y la expulsión de grupos sociales considerados no merecedores de estos procesos. Aquí retomo, digamos, una frase que usa Nicolás Bautes en un texto que está en portugués, justamente en un libro brasilero, que él habla de la cultura sin autor, y yo digo, bueno, podríamos hablar también de patrimonio sin autor. En principio, lo que podemos llegar a decir es que la gentrificación es casi como una invención autorizada, con autoridad, o sea, como un discurso además de autoridad, sobre los nuevos procesos urbanos, y la eficacia de ese discurso proviene en parte de las agencias patrimoniales y urbanísticas, pero también, digamos, es reinterpretada y puesta en juego por esos grupos que yo mencionaba antes, sujetos locales, digamos, que se convierten en mediadores respecto de las instituciones cuando toman también el patrimonio como parte de esa invención. En este sentido, podríamos decir que hay un imaginario patrimonialista, tomando allí a Daniel Guernot, digamos, donde la gentrificación y o recualificación es casi como una gentrificación o recualificación deseada. O sea, una especie de representación o construcción simbólica donde hay ciertas figuras, formas e imágenes que de alguna manera todos esperamos, ya sean materialmente o culturalmente, que se nos reflejen ante nuestros ojos. Bueno, adoquines determinados, por ejemplo, en el caso de San Telmo, el Centro Histórico de Buenos Aires, una de las cuestiones que podría tomarse como resistencia, pero que al mismo tiempo recurre a ese imaginario, es justamente ante la extracción de adoquines, la protesta, digamos, para que no se cambien los adoquines, ¿no? Los arreglos espaciales, digamos, que casi son como miradas relacionadas a postales, a tarjetas, digamos, a imágenes más, digamos, de difusión, de comunicación, etcétera, digamos, porque desde ya que además son arreglos espaciales, porque ninguno de todas estas imágenes son realmente visibles en la realidad urbana, entre comillas, de la ciudad, digamos. Y por otro lado, digamos, porque aun cuando la gentrificación se promueva como acción urbanística completa y acabada, desde los agentes públicos y transnacionales, en la práctica, en realidad, lo que se experimenta es una gentrificación incompleta, digamos, ¿no? Es decir, no es algo que se va dando en forma totalitaria como se pretende desde algunos sectores. El discurso de la política pública se está centrando fuertemente en esa construcción de distritos culturales, de distritos patrimoniales. Nuevamente vuelve a ser un discurso de autoridad y autorizado que es retomado por grupos como los sujetos locales o grupos sociales locales que yo mencionaba y que tienen mucho que ver con la idea de territorializar la ciudad en base a discurso, más que a operatorias concretas. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, ya hay cerca de 3 o 4 distritos que solo quedan en la maqueta del mapa, salvo en el caso de La Boca, que es un barrio en el sur de la ciudad, donde se ha reconstruido la usina del arte, donde se hace además el Festival del Tango, pero que sin lugar a dudas no es más que eso, un monumento, un bien patrimonial, pero que no está tomando cuenta de todo ese recorrido que ustedes ven allá arriba. Yo no voy a desarrollarlo aquí, pero digamos, yo parto de la base de que la gentrificación no es lo mismo que la recualificación. En primer término, porque la gentrificación es una palabra anglosajona que intentó extrapolarse a las ciudades de América Latina, y en segundo término, centralmente, porque buena parte de la discusión teórica sobre la gentrificación se centró en la idea del desplazamiento y el recambio poblacional. Si yo lo miro desde la ciudad de Buenos Aires, esto no tuvo nunca un lugar concreto, digamos, ni siquiera en el caso de Puerto Madero, que fue el más reconocido para el resto de América Latina. Por el contrario, la idea, la noción de recualificación, que surge más desde este lado, desde el lado de América Latina, podríamos decir que
está más pensada en relación a la mejora de los espacios públicos, a estrategias de ordenamiento de los espacios públicos, pero bajo el parámetro de la estética, del estilo de vida, y en ese sentido, no solo colocando al patrimonio o a la cultura como producto o como mercancía, sino también como esto, digamos, ¿no? como la posibilidad de construir, digamos, un estilo y una estética centrada en un tipo de habitabilidad. Tampoco podríamos decir que esa noción es extrapolable a todas las ciudades. Sin embargo, para el caso de Buenos Aires, por ejemplo, tiene mucho más relación con los casos que podríamos tomar y centralmente deriva de pensar que para que haya recualificación, evidentemente ha sido la decualificación o la descalificación como un déficit de valor de ciertos espacios, a su vez incompatible con el patrimonio, de donde podríamos pensar que se piensa justamente la recualificación. Lo que sí podemos decir, o aparentemente podemos decir, es que en buena medida estos procesos han producido tensiones entre lo cultural y lo social. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en términos de política urbana, ha colocado lo patrimonial en términos de riqueza cultural y en ese sentido reproduciendo su visión clásica, convencional del patrimonio, y al mismo tiempo ha llevado a devaluar y minimizar lo social vinculado siempre a la pobreza. Diríamos que habría tres vectores fundamentales de esos procesos de recualificación. El primero, rápidamente, es que ya no basta con vivir en barrios, sino que además esos barrios y o lugares deben convertirse en pintorescos. Por ejemplo, en el caso de Caminito en La Boca, digamos que ya existía, pero que de alguna manera a partir del momento en que se lo convierte en un paisaje cultural en el sentido de la recualificación, ha llevado incluso a convertir algunas de esos conventillos con una densidad identitaria mayor de la que tenía. O sea que el conventillo se convirtió no solamente en un bien patrimonial, sino en un recurso justamente para producir un bien material y simbólico centrado en esa idea de la posibilidad de inventar cultural y patrimonialmente este lugar. El segundo, ligado obviamente a esta cuestión, aparece centralmente la idea del derecho a la belleza, digamos, ¿no? Que en realidad tampoco es totalmente nueva. Ya Jacques Lang, ministro francés de Cultura, planteaba que la cultura, que las políticas culturales debían basarse, anclarse en ese derecho a la belleza, digamos, como un derecho del pueblo en su conjunto. Bueno, hay de alguna manera una intencionalidad de generar esto en sentido integral, sin embargo la pregunta es, ¿belleza para quién? Digamos, ¿no? Es decir, ¿bonita para quién? La casa o el conventillo, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? En este sentido, el elemento estético interfiere abruptamente en la estética de la vida cotidiana. El rigor estético influye además sobre patrones morales y éticos. Pero obviamente una idea de estética culta, de una idea de estética patrimonial erudita que tiende a extraerse de otros lugares para extrapolarse a lugares donde primó hasta ese momento una estética de la relegación. Bueno, por allí ven el caso de Puerto Madero y se ve claramente un caso que pasó hace algunos años cuando un piquetero de la protesta social, digamos, puso un comedor comunitario y el discurso lo dice todo, no hace falta ni que diga nada porque era clarísimo cuál era el sentido, digamos, de ese derecho a la belleza que no cualquiera podía tener. Pero es interesante cuando esa estética, cuando ese derecho a la belleza a través de objetos con cierto poder que provienen de estos procesos de recualificación, son llevados a los lugares de la relegación. Esto es en Quito, y es interesante cómo el alcalde actual, que además es correísta y que además proviene de la zona sur de la ciudad, que es la más pobre, lleva los elementos de la recualificación y los adecúa, digamos, a esos espacios, digamos, de la relegación y arma un discurso en base, digamos, a esos elementos y un discurso sobre la recualificación, como si eso fuera además mejorar la calidad de vida, ¿no?
En segundo término, entonces, la recualificación opera en mayor grado sobre los espacios públicos que sobre el habitar, la habitabilidad y la vivienda. Por eso considero que se minimizaron o se devaluaron las políticas de vivienda en los últimos años, además de otras políticas sociales, por lo menos en mi país eso pasó y en mi ciudad eso pasó, digamos, y eso se ve muy claramente en la limpieza que se produce de los espacios públicos a partir de estos procesos, como puede observarse en el caso de Puerto Madero, digamos, ¿no? En tercer lugar, digamos, es accionar sobre los espacios públicos, digamos, implica de alguna manera fortalecer una visión asociada a la contemplación y a la circulación antes que a la apropiación social. Aquí yo me quiero detener en la tensión y en la dicotomía que se establece entonces entre el derecho a la mirada, que fue siempre inherente a la cuestión patrimonial, y el no derecho, digamos, a la apropiación, digamos, y a su vez entre el derecho al uso y el derecho, digamos, a la apropiación. Ese digamos, derecho a la mirada, digamos, y derecho a la belleza, operan a contrapelo del derecho a la centralidad para ciertos sectores, particularmente los sectores populares. Es decir, que de alguna manera, a través de estos procesos, en donde se fortalecen esos dos derechos, los sectores populares no tendrían ninguna cabida en los lugares centrales, digamos, de nuestras ciudades. Yo tomé justo un taxi hace dos días y el taxista en Buenos Aires me decía, fíjese que toda esta banda, toda esta franja del microcentro hasta San Telmo, que es el centro histórico, se está pretendiendo justamente vaciar en algún lugar, digamos, de determinado tipo de sectores, la peatonalización, el metrobús, o sea, en realidad no han sido operatorias vinculadas al patrimonio directamente, pero sí tienen mucha incidencia, digamos, sobre estos nuevos procesos de recualificación, o sea que uno podría decir que por derecha o por izquierda casi parecen como constituirse en la misma línea. Estos tres ejes mencionados parecen resultar en procesos capitalizados por pocos, particularmente por aquellos que pueden contar con recursos y capital cultural simbólico en relación, por un lado, a la centralidad, pero sobre todo a la representación patrimonial sobre la cual estamos hablando. Y voy a saltar rápidamente para mencionar la última parte, digamos, de mi exposición, digamos, para pensar si es posible que estos procesos pasen a ser terreno de conflicto, si pueden pasar a ser discutidos desde algún otro lugar, digamos, qué pasa cuando efectivamente el patrimonio entra en diálogo con lo urbano desde un lugar mucho más complejo y conflictivo, digamos, hasta dónde, digamos, detona otros problemas de la vida cotidiana y social, etc. Bueno, en primer término, estos procesos que hemos visto yo creo que se basan en dos utopías. Una, la del recambio poblacional que ya hemos planteado, pero que ya hemos visto que no se da en todos los casos. Yo no tengo tiempo ahora de plantearlo, pero en realidad en Puerto Madero no había pobladores. En el Centro Histórico de Buenos Aires sí hay pobladores, pero no fueron efectivamente desalojados del todo y así podríamos continuar. El otro ideal utopía es que la recualificación debería resolver el problema de vivir juntos, un problema central en las ciudades contemporáneas y muy complejo. Aparentemente estos procesos de recualificación podrían llevar a la construcción de buenos vecinos, entre comillas, digamos, y al ordenamiento de los espacios públicos en relación a esos buenos vecinos que se podrían constituir a partir de mixturas sociales. En cierta forma, esto tendría que ver con la idea también de generar lógicas de exhibición, lógicas de visibilidad, invisibilidad. Este es un caso de Quito que vi recientemente, que me sorprendió bastante, porque en realidad nos llevaron a ver un barrio del centro histórico relegado, marginado, o sea, periférico, donde, digamos, la construcción arquitectónica, la vuelta al patrimonio en el sentido, digamos, antigua, estaba muy fuerte, con lo cual uno podría decir esto lo hizo el poder público y es un proceso de recualificación. No obstante ello, cuando empecé a investigar,
en realidad, o averiguar un poco, en realidad habían sido los mismos vecinos quienes habían apropiado de esa lógica para renegociar su lugar de pertenencia en el centro histórico. Fíjense cómo de alguna manera, por una vía un poco de negociación, digamos, y de autovisibilización, es posible, digamos, cómo empezar a pensar cómo el patrimonio y su lugar en los procesos de recualificación puede, digamos, aparecer con otra visión. Pero también podemos observar cómo no siempre, digamos, el patrimonio, digamos, es usado en términos de esa autovisibilización y de negociación de pertenencia, sino también en términos de segregación de otros sujetos. Este es el caso de un barrio periférico de la Ciudad de Buenos Aires, que no es centro histórico, que no es zona histórica, que nunca había sido demandado como patrimonio. No obstante ello, hace ya unos años, sus pobladores decidieron pedir al poder público que generara un área de protección histórica con la intención, supuestamente, de revalorizar el patrimonio construido del lugar. Sin embargo, en el fondo de la cuestión, lo que estaba en juego, que por supuesto venía muy a tono con la política pública del gobierno local, era justamente, digamos, segregar a los coreanos y bolivianos. ¿Por qué? Porque las casas se venden, no se demuelen, sin embargo, no se demuelen, pero se colocan talleres clandestinos internos, con lo cual son poco visibles, pero lo que es muy visible son los bolivianos que trabajan en los talleres, porque son los que circulan por los espacios públicos. Y allí aparece claramente esa idea de la estrategia de ordenamiento de los espacios públicos. Y este es un caso en el cual los vecinos pasan a aparecer como sujetos locales, como yo decía antes, que toman al patrimonio como un recurso, digamos, como un recurso de valor, digamos, justamente, no tanto para resistir, sino por el contrario, para negociar con el poder público, digamos, la segregación misma y la visibilidad, invisibilidad de buenos o malos vecinos. Pero en general, lo que suele suceder con estos procesos es justamente profundos procesos de segregación socioespacial. No obstante ello, yo voy a mostrar muy rápidamente casos donde, en realidad, el patrimonio puede pasar a ser terreno de conflicto y terreno de contestación a estos procesos. En el caso del Centro Histórico de Buenos Aires, las asambleas que surgieron, y en esto yo siempre digo hay que mirar historias y procesos urbanos locales, obviamente, y de conformación históricos locales, las asambleas en plena crisis socioeconómica empezaron a discutir con el proyecto que queríamos como Centro Histórico. Y en ese sentido discutieron con el tema de los vendedores ambulantes. Tengan en cuenta que Buenos Aires no era una ciudad de vendedores ambulantes. Cuando la crisis, los vendedores ambulantes aparecen en escena para sorpresa de todos nosotros, con lo cual, evidentemente, se empieza a discutir, digamos, con el lugar que iban a tener esos vendedores ambulantes y la posibilidad de recurrir al pasado lejano, por ejemplo, a los afrodescendientes, a los afros que en aquel momento, digamos, vendían cosas en la calle y que hemos estudiado en nuestras escuelas, digamos, como algo pintoresco, podía ser una forma de decir, bueno, tenemos derecho a transitar, a habitar, etc. El caso que para mí me parece bien interesante es el del último tiempo, que es el caso del ex Padelay, Patronato de la Infancia, que fue ocupado en los años 80 por 300 familias. Ocupado ilegalmente al principio, luego, digamos, escriturado aparentemente en forma legal por una cooperativa que se formó adentro, junto con el gobierno local de aquel momento, eso fue por los 90, por allí, hasta que en el 2003 se los desaloja de manera brutal, digamos. Luego de varios años, donde se dio una discusión acerca de si debía ser demolido o no, y volvemos a esta visión de atraso, progreso, obstáculo, etcétera, pero donde la justicia operó desde el lugar del patrimonio, dijeron, bueno, el edificio es antiguo, quedó vacío por un tiempo hasta que el gobierno actual, el de Macri, decidió concesionarlo a España para crear allí el Centro Cultural España. Esto fue hace muy pocos años, hasta que, en medio de la crisis española, digamos, los ocupantes, antiguos ocupantes del lugar, parece una novela, pero la verdad que es así, digamos, reaparecieron en escena, se colocaron en la puerta del Centro Cultural y comenzaron
a discutir y a disputar su lugar dentro del centro cultural. Allí fue que, en realidad, si ustedes observan ese volante, digamos, no solo reclamaban por vivienda digna, sino también reclamaban por recuperar el patrimonio histórico. De estos ejemplos hay otros también, donde ciertos sujetos que se consideran relegados, populares, etcétera, comienzan a utilizar el patrimonio como parte de su discurso para discutir acerca del habitar, digamos, el patrimonio, del habitar los centros históricos, etcétera. Bueno, a mí me parece un caso muy interesante porque la crisis española, y ahí hay que ver los ciclos económicos, los ciclos políticos, etcétera, la crisis española sacó del medio al director del Centro Cultural España y obviamente permite, digamos, de algún modo que esto, que esta disputa se observe con mayor grado. Bueno, este es otro caso que no lo voy a plantear, simplemente quería como dejar algunas certezas, y no tan certezas, algunas preguntas para respondernos, digamos, y nada más que eso. Muchas gracias y disculpen, pero bueno.